Following the socio-economic and political crisis that Argentina lived in 2001, hundreds of companies went bankrupt, leaving thousands of people without work. This led to the workers organising themselves into workers' cooperatives to regain their sources of labour and putting factories and shops back into operation. Nosotros nos constituimos como una alternativa, como una organización alternativa a las formas más difundidas de organización económica, porque entendemos que en la cooperativa hay una opción para resistir ciertos movimientos, ciertas tendencias económicas que llevan a las personas a encerrarse en su individualidad y en la cooperativa. En la cooperativa nuestra y muchas otras cooperativas, lo que prima es el lazo de solidaridad, sobre todo. Entendemos que el éxito de cada compañero está necesariamente asociado también al éxito que tenga la cooperativa como conjunto. This is the printing house of the people, a cooperative that aims to generate a cultural identity that has to do with everything that is national, popular and revolutionary, with a strong Latin American roots. Y es una figura interesante porque a partir de eso surgen nuevas relaciones laborales, nuevas formas de organización entre los trabajadores, donde la imagen del patrón ya no existe y es el compromiso de cada compañero el que lleva adelante el crecimiento del espacio, ¿no es cierto? Es una imagen de un compromiso distinto. The workers of the Buenos Aires restaurant Don Bataglia, tired of the fact that their employers owed them salaries, bonuses and vacation pay, also owing money to suppliers and undertaking a gradual emptying of the company, organized themselves and decided to take over the business. Esto era muy turbio, era muy... ya daba miedo las cosas que hacían acá. Entonces ya... Hay que organizarse, hablaron y decir que todo se puede. Y nosotros de la nada éramos un grupo, nosotros somos 31 acá, pero los que arrancamos esto éramos 5 o 6. Y ahora están todos, estamos bien. No estamos en la gloria porque nos quedan un par de años todavía para levantar, pero estamos bien, dentro de todo estamos bien. 2 years on since the launch of the cooperative, the workers of the restaurant have managed to reverse the negative image left behind by the previous owners, and they enjoy an absolutely democratic environment where they periodically elect a directive commission. That's right, the workers elect who leads their workplace. Nosotros cuando tenemos que elegir a alguien, votamos en una reunión, hacemos una asamblea, y decisiones importantes, bueno, todos hacemos las reuniones, ¿no? O sea, es así. Entre todos, obviamente, entre todos, que no es que uno se le ocurrió hacer algo y lo hace, ¿no? O sea, entre todos lo hacemos. The support of the whole community, neighbors, political parties, social movements, human rights organizations, and the national government is crucial for workers to triumph over private consortiums that permanently blackmail workers, sentencing them to very poor working conditions. Thousands of workers in Argentina have found in workers' cooperatives the oxygen required to work with dignity in truly democratic environments of social transformation.